Los hechos sucedían pasadas las 9 de la noche en este huerto en Cañada de los Manresa, un paraje en la pedanía molinense de Ribera de Molina. El agresor confeso era un hombre de 72 años. Había mantenido una discusión, al parecer, con un vecino de tierras. El motivo de la disputa podría haber sido un problema de riegos. El anciano acudió a su casa, se hizo con una escopeta y no se lo pensó dos veces. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. La escena que se encontraron hablaba por sí sola. Esta mañana la localidad aún permanecía conmocionada. Pues parece ser que discutió con un señor y dijo, se bajó y le dijo que iba a matarlo, volvió a casa, se cogió la escopeta y a un vecino le dijo, voy a matar a un hombre. Claro, el vecino se lo tomó a broma y se fue y al rato bajó diciendo, he matado a un hombre. El hombre tiene aquí su huerto, que es el de al lado, y siempre pasa para arriba con patatas, con cebolla, con la maquinaria, con la herramienta. No sé, algunos vecinos dicen que sí que tenían problemas con él. La víctima es un hombre de 58 años, natural de San Javier, municipio del que fue concejal de Seguridad Ciudadana por el PSOE durante una legislatura. También llegó a formar parte de las listas con las que su formación concurrió a unos comicios regionales. Tenía propiedades en la Ribera de Molina, lugar de donde es parte de su familia. En estos momentos trabajaba como guardia de seguridad en la Consejería de Hacienda. Ha venido a funeraria de Jesús. Y se acabó la fiesta, chicos. Bueno,